De nuevo, señoras y señores, otra vez aquí, como les habíamos dicho, les había dicho en el principio, vamos también en este intermedio, respetando la tradición, a dar la bienvenida a los tres componentes que recogíamos hoy por la mañana. Para ello, rogamos la presencia en nuestro escenario de la excelentísima alcaldesa, doña Pilar Herrero, que se acerque a este estrado y a su vez le cedemos el micro. Pues se quiere dedicar unas palabras a los asistentes. Entre otras cosas porque todavía no estaban, Buenas tardes a todos. Pues, ¿qué voy a decir? Pues que para nosotros es un orgullo poder recibir en el Teatro Goya a una banda como esta que tenemos aquí. Yo quiero felicitar a cada uno de los componentes de la banda por el día de hoy, porque yo creo que es el mejor día del año para vosotros, vuestra patrona. También quiero felicitar, por supuesto, a los tres integrantes nuevos que ahora van a proceder a darles la bienvenida como componentes de la banda. Y quiero dar las gracias, por supuesto, a todo el público que nos encontramos aquí, porque yo creo que después de un esfuerzo como el que día a día, a lo largo de todo el año, desarrolla la banda en cada ensayo, pues qué menos que merecerse, ¿verdad?, que nosotros vengamos aquí por lo menos a escucharles y desde luego aplaudirles, porque la labor es fundamental, la de ellos. Yo creo que es una base importante para Casco y así lo ve el Ayuntamiento, por eso estamos encantados de colaborar siempre que se solicita y estaremos ahí apoyando tanto al coro como a la banda municipal, porque la música es una parte fundamental de la vida y además es cultura, entonces qué mejor si nos lo demuestran de estas maneras, ¿no? Muchas gracias otra vez y felicidades de nuevo. Que paséis lo que queda del día buenísimo. Bien, gracias, alcaldesa. Saludar también concejal de Cultura, que se encuentra también en este foro, concejales, presidente de la comarca, autoridades, muchísimas gracias, como siempre, por vuestra presencia, igual que a todo el público en general, que, como decíamos al principio, día a día, con vuestro apoyo, hacéis que esto siga adelante y para nosotros, como digo, es muy gratificante. Y ya sin más dilación, vamos con la entrega de esa placa también conmemorativa, siempre, de todas las entradas de nuevos músicos. Bien, solicitamos en primer lugar la presencia de nuestro Benjamín. El primer músico al que le damos la placa es a Jorge Crespo. Sin hacer ruido. ¿Qué voy a decir yo? Bien. Invitamos ahora a nuestra flamante bandera y también percusionista, François Bergou. Igualmente, tanto la alcaldesa como José Luis,
En este caso se retira y es Manolo Conte el que entrega esa placa recuerdo de su incorporación a nuestra banda. Es para un nuevo miembro, un nuevo cascolino, en este caso de adopción. Solicitamos la presencia aquí delante del escenario de Juan López. Eduardo Grañena, secretario de la Agrupación de Músicos, y Pilar Herrero, esa nueva placa de incorporación. Bien, Juan Tocaldón Marrino, François Bandera y Percusión, y Jorge Percusión. Estos son los tres nuevos componentes. Ahora todos juntos, vamos a hacer la foto corporativa habitual. Muy bien, muchísimas gracias. Despedimos, gracias a la alcaldesa, nosotros volvemos a nuestro sitio y continuamos con el concierto. Gracias.